Vamos a meter cizaña. Estoy a punto de ir. Ah, estáis ahí. Lo único que os separa de Whitechapel es el villano que lo controla. Keylock quiere que resolváis una demanda de territorio en una lucha de bandas. Él verá. Tomad. Seguro que le daréis un mejor uso que yo. ¿Qué es esto, Green? ¿Un regalo de Navidad? Traed aliados.
El señor Rexford Keylock ha accedido a vuestras condiciones y os espera en la estación de Whitechapel. Ha apostado su tren en el combate. ¿Sin Keylock? Parece que está rota. Vaya. Al menos ahora tenemos un tren. Algo es... algo. ¡Keylock ha muerto! ¡Whitechapel ya no está en manos de los Blighters! ¡Os damos la oportunidad de uniros a nuestras filas! ¡Cualquiera contrario a Starrick y sus matones será bienvenido!
¡Bienvenidos a los Rooks! El muy rufián. Preferiría tirarme a las vías que poner en marcha a Berta por ese perro rastrero. ¿Keylock? Ha dejado el puesto. Fíjate, ¿quiénes son estos muchachitos tan estirados? Soy Ivy Fry y este es mi hermano Jacob Fry. Encantada de conoceros, soy Agnes McVean. Un placer. Creía que iban a ascenderme, supongo que ya no tengo trabajo. ¿Trabaja con nosotros? ¡Oh, claro! Solo me pagaban con los restos. ¿Lo podríais mejorar? Pues creo que podríamos igualar la oferta. Ah, entonces os presento a Agnes y a Berta, mujer y locomotora a vuestro servicio. Estaré en el siguiente vagón. Una guarida en movimiento. Es una idea excelente. Sí, todo ha salido bastante bien. Ahora me gustaría que nos centráramos en... Jacob, esto es serio. No pienso hacer nada hasta que la arregle. Conozco a alguien que podría ayudarte con eso. No esperaba menos, Green. Ya sabes, en esta ciudad cualquier cantidad de dinero es bienvenida. Piensa en todo el bien que van a hacer esos ingresos. ¿Quieres recuperar Londres? Pues esta es tu oportunidad. Ese mapa te indica con quién tienes que hablar. Son viejos amigos, por decirlo así. Si les das unas monedas, puede que consigas impedir que tiremos la toalla antes de tiempo. Bueno, basta de charla. Supongo que el señor Green te ha dicho que quiere que conozcas a alguien. Thank you.
¡Imposibles! Los agentes ferroviarios declaran que es el peor accidente jamás ocurrido. ¡Nueva edición! Los presupuestos del ejército del año ascienden a un total de 15.400.000 libras. ¡Tenemos todo lo que necesita! Oh, maldita sea. Alec, ¿qué sucede? Lo único que he logrado interceptar ha sido publicidad sobre jarabes y bobadas semejantes. No, juro por lo más sagrado que si el monopolio de Starrix sigue adelante... Alec, discúlpame. Estos son mis amigos. Ivy Fry y su hermano Jacob. Alexander Graham Bell. Lingüista, inventor y experto en tecnología. Alec, tengo que pedirte un favor. ¿Podría arreglarla? Parece que el armazón está rajado. ¡Oh! Se desmonta. Podría haber usado una de estas para instalar mis aisladores en el Big Ben. Alec está instalando una línea de telégrafo para la Asociación de Prensa Libre. Para vetar a la compañía telegráfica Starrick. Si reparara los aisladores unidos a las líneas independientes del Big Ben, Starrick lo pasaría mal. Pero el problema es mi lesión.
Y... ¡listo! He quitado el mecanismo para que funcione con su brazal. No tardaré en volver a usarla. Jacob, espera. Señor Bell, lo ayudaré con sus aisladores. Oh, no crea que el orgullo impedirá que acepte su propuesta, señorita Fry. Si es tan amable de llevar las riendas, usaremos mi carruaje. Me la quedo. Permítame. Ah, señorita Fry, le agradezco mucho su ayuda. Me parece que ya... Señor Bell, ¿qué fabrica un inventor? Estoy intentando desarrollar un telégrafo fonético que no solo transmita líneas y puntos, señorita Fry, sino la voz humana. ¿Telégrafo fonético? Es un nombre algo largo. Podría llamarlo sencillamente teléfono. ¿Teléfono? Suena raro. En cualquier caso, y como decía antes, la prensa depende ahora por completo de la compañía telegráfica Star. Y por eso el señor Green le ha encargado una línea libre. Sí. Además, las líneas de otras pequeñas compañías independientes han sido saboteadas. Y será difícil que encuentren los aisladores rotos porque... Están en lo alto del Big Ben. Correcto. Y se necesita un pase especial del gobierno para que los guardias te permitan entrar. Eso no será un problema. Repararé los aisladores. Bonitas vistas. Hecho.
Así servirá. Esta rica la sabe todas. He oído que tiene una mente brillante. Es más astuto que un zorro. Además, quien controla el telégrafo controla las noticias. Muchísimas gracias, señorita Fry. Ahora ya podré seguir con la instalación de la nueva línea. ¿Si hay algo más con lo que pueda ayudar? Oh, desde luego. Puede venir a visitarme. Jugueteaba con este artilugio y le he apuntado la fórmula. Aún no es perfecta, pero vaya si funciona. ¡Oh,
¿Quién diría? Yo misma me encargaré de ti. Ven aquí y acabarás de El señor Glaston. Se sabe que es un tipo nocturno, ¿verdad? Pero, ¿y si se propagara la noticia de que durante sus paseos se aprovecha para frecuentar señoritas? No puedo culpar al señor Disraeli, claro, aunque sea un auténtico descarado. Ah, pero no te quiero decir tan superficial. No sé si... ¿Cómo es tan rápida? Oh!
Ya. Oh, señorita Fry. Justo le enseñaba a Jacob los primeros mensajes recibidos por las líneas reparadas. Oh, y puede quedarse la punta de cuerda. Hemos logrado conseguir otra para su hermano. Un gran trabajo. Gracias de nuevo. No hace falta darla, señor. Ahora podremos defender la transparencia y la libertad de expresión. Y si la expresión es breve, dos veces buena. Ah. Fry, qué mordaz. Por cierto, ya es hora de partir. Buena suerte a los dos. Llámenme cuando quieran.